Hola hermosas amigas, bienvenidas a una enseñanza más. La parashá de esta semana se llama Kitizá. A veces nos preguntamos si personas tan poco importantes como nosotros pueden tener un impacto en los eventos del mundo, si realmente podemos marcar una diferencia en el universo de Hashem. La mayoría responderíamos negativamente, sin embargo, la parashá Kitizá desafía esta opinión. Esta parashá no solo enfatiza que podemos hacer una diferencia, sino que tenemos la obligación de hacerlo. La parashá comienza con la palabra Kitizá, cuando realices un censo de los hijos de Israel. Benatnu, cada hombre le dará a Hashem una expiación por su alma. Esto darán cada persona censada, dará medio shekel. No sé si a ustedes les ha pasado, queridas amigas, pero a veces si tenemos objetos valiosos, por ejemplo, joyas preciosas, perlas, las guardamos bien, bien guardaditas, pero las contamos y luego las sacamos y las volvemos a contar y así las vemos y las volvemos a contar. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos vaya a perder ninguna. Queremos estar seguras de que tenemos todas las que guardamos. Y no queremos que se nos extravíe ninguna. Entonces, así nosotros, para Hashem, Boré Olam, somos. El pueblo judío es tan valioso para Hashem que Hashem, Boré Olam, decide contarlo siempre una y otra vez. ¿Por qué? Porque no quiere que nos extraviemos. Así es de que, por eso es tan importante para él tener un censo siempre de contar al pueblo judío. Lo cuenta, lo manda a contar. Después de la salida de Egipto, después del pecado del becerro de oro y así sucesivamente, siempre está contando porque para él somos unas perlas preciosas. Baruch Hashem, cuán importantes somos para nuestro creador Boré Olam. Y por eso es que somos contados. Pero hay una cosa, dice que no los cuenta, dice que no los debes de contar así uno por uno, no, sino que cada quien debe traer un medio shekel para, y que todos pasen y dejen el medio shekel y al final se cuenta y así es como van a saber cuánto hay en el pueblo, cuántos son en total. Y bueno, es muy importante. ¿Y por qué medio shekel y no un shekel entero? Ah, porque dice que medio shekel es porque todavía nosotros no somos un shekel entero porque no somos un alma entera. O sea que todavía no somos uno con nuestro prójimo, porque no somos uno con Hashem Boré Olam. Todavía nos falta llevar a cabo bien el mandamiento. Siempre estamos fallando en una cosa u otra. ¿Y para qué Hashem es tan bondadoso? Dice que como siempre hay un ángel acusador que te está acusando. Mira este cómo no cumplió el mandamiento. Mira este otro ya habló la Shon Hará. Mira aquel cómo trató mal a su prójimo. Y mira cómo no le ayudó. Y mira cómo siempre está mirando las cosas negativas que hace y que hacemos el pueblo judío. Así es de que, por eso, como el shekel representa, no es contar, sino es elevar, una elevación. Es lo que se representa, es lo que representa Kitizá, perdón. Entonces, la palabra Kitizá no es en sí contar, sino es elevar. ¿Y qué quiere decir elevar? Quiere decir que hay una elevación. Cuando tú, mi amiga, haces un mandamiento y cumples con la Torá y cumples con la Misvá, estás llevando una elevación más grande, una elevación más alta en espiritual. Y eso es lo que quiere decir Kitizá. No totalmente que cuentes, pero contar. O sea, llevar un reconteo, un conteo de cuánto misvas hiciste en el día, de cuánto estudiaste la Torá, cuánto hiciste o cuánto no hiciste bien. O sea, debemos que llevar un conteo, una elevación. Y el total del conteo que nosotros hagamos y todo eso nos va a llevar a una elevación. Depende de lo que hayamos hecho, va a ser la elevación espiritual que vamos a tener día con día. Y para eso Hashem nos cuenta. Para eso dice Kitizá,
que llevemos una elevación de cada cabeza de cada judío en el pueblo. Y bueno, esa es otra interpretación. Baruch Hashem. Y bueno, entonces, por eso dijimos que Hashem dice que no debes de contarlo uno por uno al pueblo, sino que cada quien lleve su medio shekel, para que así el ángel acusador no te acuse. ¿Por qué? Porque ya vimos y nos dimos cuenta que Kitizá quiere decir elevación. Y si te está contando directamente, entonces puede ser que el ángel acusador le diga a Hashem, pero ¿por qué cuentas a él si no viste cómo se comportó con su prójimo? ¿O no viste cómo hizo la chonara? ¿O no viste cómo no hizo esta misma? ¿O no? Siempre acusando las cosas negativas que hicimos. Y por eso Hashem es tan bondadoso, mis amigas, es tan generoso que él siempre está tratando de cómo justificarnos. Así es de que él por eso prefiere que no seamos contados, dice, que no sea contado el pueblo judío uno por uno. ¿Para qué? Para evitar que el ángel acusador te apunte y te acuse con Hashem de decir, él no lo puedes contar. ¿Por qué? Porque no está llevando bien a cabo la Torah, porque no está comiendo kasher, porque mira, ve cómo le hizo esto a su prójimo y cosas así, puras cosas negativas. Y Hashem dice, mejor no, mejor que cada quien lleve un medio shekel y al final de cuentas todos los medios shekels, las monedas, y así es como nos vamos a dar cuenta cuántos hay en el pueblo judío. Así es como dice Hashem que se debe de contar, y así lo hizo, así lo ordenó. Y así dijimos, ¿por qué medio shekel y por qué no un shekel? Porque el medio shekel significa que somos todavía la mitad, no somos un entero. Hasta que nosotros cumplamos bien el mandamiento, cuando nosotros cumplamos bien de llevar bien a cabo la Torah, cuando hagamos gesed y seamos bondadosos unos con los otros, que no estemos hablando la shanjara, que estemos comiendo kasher y que estemos agradeciendo a Hashem Borei Olam todos los días, sirvamos a Hashem Borei Olam siempre con alegría, mis queridas amigas, entonces llegaríamos a ser un shekel cuando seamos uno con Hashem. Y así es lo que dice la Torah y dicen nuestros sabios. Bueno, pues, mis queridas amigas, a primera vista es difícil entender este mandamiento de contar al pueblo judío. Obviamente Hashem sabía cuántos éramos, ¿sí? Pero ¿para qué censarnos? Como les dije, todavía más, ¿por qué teníamos que ser contados a través de un medio shekel? Y es lo que les acabo de decir. Aquí hay una enseñanza profunda que, si la entendemos correctamente, puede transformar nuestra vida y ayudarnos a hacer esa diferencia. Kitizá, la palabra con la que la Torah ordena el censo, literalmente no significa contar, así es como les había dicho, ¿verdad? Sino elevar la cabeza de la persona. Y esto nos enseña que cuando entendemos que contamos, que somos importantes, y somos importantes, nuestras cabezas se elevan. Entender que podemos tener un impacto en el destino del mundo. Que nuestras palabras y acciones tienen importancia, nos llena de responsabilidad y nos permite crecer y convertirnos en mejores personas. Nuestros sabios ofrecen muchas explicaciones respecto a la mejor forma de lograr esta elevación. Cuando hacemos introspección y analizamos cuidadosamente nuestra vida, trascendemos a nuestra existencia y crecemos espiritualmente. Contribuir al censo como medio shekel en lugar de hacerlo con un shekel entero nos enseña que solo somos mitades y que nuestra nación solo es fuerte cuando se unen sus partes individuales. Por lo tanto, cuando rezamos con mayor intensidad y dedicamos más tiempo al estudio de la Torah, cuando somos más escrupulosos en el cumplimiento del Shabbat y de la Kashrut, comemos kasher, cuando nos esforzamos para controlar nuestro carácter, y no hablar a Shonara, como ya les había dicho, y hacemos más obras de caridad, de bondad, y tenemos paciencia, pues no solo nos elevamos individualmente, mis amigas, sino que inclinamos la balanza en favor de nuestro pueblo y del mundo. El medio shekel que tenemos que donar también simboliza un corazón partido por la mitad. Un corazón partido por la mitad al entender que a veces fallamos en nuestra misión de cumplir los mandamientos de Hashem Borei Olam. Y esta conciencia es en sí misma una forma de expiación para nuestra alma. Y como dijo el rey David en su salmo, Hashem está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Sí, finalmente la palabra Benatnu
y darán, que significa y darán, es palíndroma y se puede leer de adelante hacia atrás y también al revés. Esto nos recuerda que lo que damos siempre vuelve y nos enriquece. ¿Sí? Siempre que nosotros demos, vamos a tener más, no se nos va a devolver más y más y vamos a ser más bendecidos, Baruch Hashem. Cuando damos, nuestras almas se expanden y nuestro mundo se vuelve más amplio y significativo y trae bendición para nosotros y para nuestro pueblo. Bueno, con esta enseñanza me despido. Las quiero mucho, las amo y les mando un beso.